Bienvenidos a Radio SPM, donde compartimos la pasión por la salud pública. Ya extrañaba mucho estar por aquí, había tenido muchas actividades, pero hoy lo retomo con unos invitados de lujo y un tema súper importante tanto para nuestra ciudad como para nuestro país. Y tenemos invitados de lujo como siempre, pero hoy me honro que esté aquí la doctora Lorena Castillo Castillo, que es directora general del Instituto de la Mujer de Cuernavaca. Lore, como yo te digo y que te aprecio y te quiero mucho, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por el espacio, gracias a la Escuela de Salud Pública de México y al Instituto Nacional de Salud Pública por contemplarnos. Y también nos acompaña, y de igual manera muy honrada de que haya aceptado esta invitación, el licenciado José Luis Uriostegui Salgado, que es presidente municipal de Cuernavaca. Licenciado, muchas gracias por estar aquí también. Al contrario, muchas gracias por la invitación, maestra Nedetzen Saavedra. Venir al Instituto Nacional de Salud Pública siempre es un lujo aprender y escuchar, y hoy más poder compartir con ustedes temas de la administración municipal. Muchas gracias, y uno de los temas que debemos atender, y como justamente lo pusimos en nuestro título, que es el tema de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y desde su administración se ha visto cómo se ha atendido este tema. Y quiero empezar con la doctora Lorena, justamente que nos platique sobre el trabajo que está haciendo desde el Instituto de la Mujer de Cuernavaca y que sirvió también para hacer una nota de divulgación sobre este tema, ¿no? Que llamamos Mirada de Salubrista sobre la Alerta de Violencia de Género de Cuernavaca y se publicó en la revista de la Escuela de Salud Pública de México. Entonces, bajo este contexto y sobre lo que escribiste, ¿qué nos puedes compartir sobre este tema tan importante? Primero, quiero decir que veo dos instituciones justamente con visión y con una mirada social muy definida y enfocada en grupos que requieren de manera urgente atención. Tanto el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública, así como el Ayuntamiento de Cuernavaca. Y justamente por ello es que cuando el presidente municipal, el señor José Luis Uriostegui Salgado, me invita a tener esta honrosa responsabilidad, o sea, no lo dudé ni un solo momento, porque justamente esta mirada de salubrista me hacía tener esta responsabilidad de estar trabajando en campo. Entonces, también muy agradecida con el doctor Eduardo Lascano Ponce por permitirnos, con el doctor Bernardo Hernández por permitirnos estos espacios. Ya estando en campo, veo a una persona comprometida y veo a una persona justamente que el tema se lo tomó muy en serio. Entonces, es así como estoy ahora en el Ayuntamiento de Cuernavaca, con una persona que toma en serio, una autoridad que está trabajando para que estas brechas, estas desigualdades e inequidades que tanto nos han afectado como mujeres, niñas y adolescentes, se atiendan de manera inmediata. Lo primero que nos encontramos y la encomienda que me dio el licenciado José Luis Uriostegui Salgado fueron dos dimensiones. Una, atender de manera inmediata la alerta de violencia de género, que es a la que hace referencia, y que está desde agosto del 2015, y que refiere a que la alerta de violencia de género es un mecanismo de protección para atender a las niñas, adolescentes y mujeres en un territorio determinado en donde se ha establecido alta incidencia de agresiones hasta llegar a feminicidio. Entonces, ese era el panorama en el que estábamos y que tendría que atenderse de manera inmediata. Pero también tenía esta mirada de la que hablamos, la mirada integral, y esta que hablamos integrada, integral y continuada, que tanto en salud tenemos presente. Y era no solamente atender de manera inmediata y en forma, en algunos casos son paliativos lastimosamente, porque hay que sacar de círculos de violencia a las mujeres para evitar un daño y un desenlace mayor. Entonces, pero está la otra parte, que es su desarrollo integral. Entonces, es ahí donde también me estoy enfocando. Entonces, son las dos dimensiones y por eso digo que lo tomamos muy en serio. Dejar realmente proyectos, programas y políticas para una perspectiva de género. Sí, muchas gracias. Yo creo que hemos visto también ese trabajo que han estado haciendo desde el instituto y también desde el ayuntamiento, como decía, pero aquí me gustaría que el licenciado Uriostegui justamente nos hablara de estas estrategias que tiene desde el ayuntamiento para minimizar esta alerta, y que el enfoque que platica la doctora es un enfoque holístico, que no nada más es un tema, una institución, sino hay diferentes instituciones, diferentes áreas que se deben abarcar, que se deben trabajar para minimizar este tema. Entonces, ¿qué nos platica de esto, licenciado? Sí,
tenemos la alerta de violencia de género desde el 2015. Son ya 8 años. Cuando llegamos a la administración, los feminicidios iban en aumento. No hemos dejado de tenerlos, desafortunadamente, pero esa era la nota primordial de la emisión de la alerta de violencia de género. Y luego abarcaba también cualquier tipo de violencia que sufrían las mujeres en viviendas, en el entorno familiar y ya hacia el exterior de sus domicilios. Y la primera decisión que tomamos fue trasladar el Instituto de la Mujer al ámbito de competencia de la presidencia municipal para darle ese respaldo que requería y que no tenía con antelación. Ahora, tener a la directora del Instituto de la Mujer en el ámbito de la presidencia permite que sus decisiones sean respaldadas hacia todas las demás dependencias y tenga una fuerza en la implementación de protocolos y acciones que tienen que ver con la prevención de la violencia, el hostigamiento al interior de la administración, y de ahí que todas las dependencias también trabajen al exterior en acciones transversales, como las que ha venido implementando desde ver con perspectiva de género una obra pública. Si tenemos que hacer una vialidad, no solo sea para los vehículos, sino también para las personas, particularmente las mujeres que caminan por la banqueta, que los árboles tengan una poda adecuada tanto en la parte baja de la copa como para permitir la iluminación del alumbrado público, o que tengamos también rampas para personas con discapacidad, entre muchas otras cosas. Pero ha trabajado en dar asesoría y acompañamiento a mujeres violentadas, ya sea en una práctica profesional de psicología jurídica, otras, y también ayudando a fortalecer la economía de las mujeres que muchas veces no pueden salir del entorno familiar en que se encuentran debido a la dependencia económica de sus parejas o de sus propias familias. Sí, y eso es una situación que sufren muchas mujeres, y que hablar de violencia no nada más es feminicidios o no nada más son golpes, ¿no? Que implican muchas cosas más, y que desde el Instituto de la Mujer lo están atendiendo. Pero antes de continuar, quiero decir que la doctora Lorena es una orgullosa egresada de la Escuela de Salud Pública de México, y también ha sido formada desde el Instituto Nacional de Salud Pública, porque trabajó muchos años aquí y fue un parteaguas en la Escuela de Salud Pública de México. Entonces, todo eso, nos sentimos muy orgullosos, porque llevas toda ese conocimiento y esa información a la institución que actualmente diriges, ¿no? Entonces, con toda esa preparación que te dio la escuela y el instituto, es que empiezas a tener mucho actuar desde el Instituto de la Mujer, y seguramente identificando las causas que originan la violencia de género. Entonces, ¿qué nos puedes hablar sobre esto? ¿Qué es tu formación que te ha permitido identificar estas situaciones? ¿Y cómo percibes una posible solución? Gracias, Nene, por recordarme justamente estos espacios en los que me formé, y que 17, 18 años justamente me formaron. Te da la nostalgia, siempre está, pero está también ese compromiso y ese orgullo de estar en un espacio en donde le han dado el lugar que merece el tema de la mujer, no a Lorena. Es el tema de la mujer que le ha dado la administración actual, y que creo que eso es lo que debería de hacer eco en muchos espacios, replicar, como decimos justo en el Instituto de Salud Pública, replicar las buenas prácticas y buenas acciones. No es un relleno, no es un espacio más, es realmente una convicción de servicio. Entonces, lo primero que hicimos para sistematizar todos los esfuerzos es hacer un diagnóstico de cómo encontramos, y luego con base a ello, qué debíamos hacer con los recursos que teníamos, con las alianzas que debíamos hacer. Entonces, con estos elementos, en el diagnóstico que encontramos fue que la violencia, justo como lo decías hace unos minutos, Nene,
no solamente son los golpes, sino era la violencia que iba creciendo, la violencia emocional, la violencia no verbal, pero que también puede ser con gestos, que pueden ser con palabras. Y encontramos que más del 90% de mujeres que acudían al instituto era por esta razón. Encontramos registros de muy poca gente. Hoy por hoy tenemos a más de 500 mujeres, que hemos 470 específicamente, que han tenido, algunas un tratamiento de hasta 10 asesorías que conforman su tratamiento, y algunas otras con menos tiempo según se requiera. Por eso digo que sí es un trabajo sistematizado. Después de ello también vimos la necesidad de difundir la parte de asesoría jurídica. ¿Y cuál era el alcance del mismo instituto? Aquí me gustaría decir que las instancias municipales para los 35 municipios de Morelos y para el municipio y Cuernavaca, que sería el 36, que es instituto, es un adelanto para una vida libre de violencia de las mujeres. Entonces, ese adelanto es la proximidad y la cercanía con la que debes de trabajar con las mujeres, atendiendo sus necesidades más próximas. Entonces, vimos después este diagnóstico que se requería atender en la parte emocional, en el entorno familiar, y después venía la violencia económica. Entonces, con esos y patrimonial, con esos elementos hicimos un programa de atención psicológica inmediata que refiere contención y atención a la salud mental. Entonces vimos que muy importante la salud era mental. Fundamental, porque estábamos hablando de que era 19% mujeres sufre alguna situación de salud mental versus 7% hombres. Entonces era urgente tratarlo con perspectiva de género y la accesibilidad a los servicios de salud. Y también vimos la parte jurídica, esta parte donde las mujeres se sentían solas, donde no sabían a dónde acudir y con ello seguían en los círculos de violencia también. Uh-huh. Y entonces hicimos alianzas con instituciones de justicia también para procurarla y hacerla lo más expedito y rápido, donde no estuviera en peligro su integridad. Y la otra parte es la económica. Por ello hicimos un programa de fortalecimiento de la autonomía económica para las mujeres. Esto es después de identificar las necesidades que las mismas mujeres señalaban que les podían a ellas ayudar, es decir, necesidades de capacitación, sí. Y que les podían ayudar a emprender de manera inmediata el ingreso al menos diario, que les asegurara que ese día le podían dar de comer a sus hijos o sus hijas y podían contribuir. Entonces, con este panorama es que trabajamos de manera sistematizada, pero también vimos la parte de las políticas, que era transversalizar todo lo que comentaba justamente Liceo, que desarrollo económico era la Secretaría de Desarrollo Económico era fundamental, la Secretaría de Auxilio y Protección Ciudadana es necesaria e indispensable porque es la seguridad para nuestras mujeres, niñas y adolescentes. Por citar dos ejemplos, ¿no?, de cómo se transversaliza la perspectiva de género en una administración, en este caso municipal, que es la más cercana, la más democrática, porque es la que tiene mayor proximidad con la población. Sí, sin duda, y de ahí es que le quiero preguntar al licenciado Uriostegui que de lo que comentaste, exactamente cuál podría considerar las acciones y los esfuerzos más inmediatos, más urgentes, que necesita el ayuntamiento implementar. Porque ya hemos comentado sobre pues, todo lo que el diagnóstico que hiciste, lo que se determinó, las causas que ustedes perciben, pero a partir y a raíz de esa información, que es lo que les enseñan aquí en la Escuela de Salud Pública de México, ¿cómo es que se empiezan a implementar y con esta información, qué acciones han considerado o las van a implementar de forma inmediata? Bueno, antes de entrar a eso, quisiera referirme también a por qué la doctora Lorena Castillo es la directora y tiene que ver precisamente con sus antecedentes dentro del Instituto Nacional de Salud Pública, claro. Su formación académica y su propia personalidad. Que es muy aguerrida. Hacían coincidir en ella todas las características necesarias para que no tuviéramos un espacio ocupado por alguien, sin que le diera al instituto la trascendencia que debe tener, dada las condiciones que padecemos en Cuernavaca de violencia de género. Y a través de lo que ella ha venido trabajando, del diagnóstico situacional, de los objetivos y la metodología que tenía que aplicarse para llegar a cumplir metas específicas, bueno, se ha trabajado en diversos ámbitos al interior y al exterior. Se han dado cursos de capacitación en escuelas para que niñas y niños entiendan de manera más clara cuál es el tema de la violencia de género, cómo afecta a la población en general,
pero también se acercó con transportistas, porque son muchas las mujeres que viajan en este medio de transporte público, y les han dado cursos de capacitación y generado un programa que es la Ruta Sorora. Los conductores de estas unidades tienen una capacitación y entienden de mejor manera cómo es que pueden comportarse ante las mujeres, desde detenerse el tiempo necesario para que aborden, se sienten y puedan iniciar el movimiento. Otra parte muy importante es la recopilación de datos. Hoy sabemos cuántas personas han solicitado una asesoría y acompañamiento. Uh-huh. Antes no teníamos esa información, pero una de las primeras entrevistas que tuvimos con la CONABIM fue precisamente para que nos abrieran el banco de datos de las víctimas, el BANESBIM, que es fundamental para que también a nivel nacional se tenga información de qué está sucediendo en el municipio, qué política estamos implementando y cómo nos pueden apoyar. Uh-huh. Otro tema fundamental, a mucha gente no le gusta, pero para nosotros es vital, el alcoholímetro, que es un programa de prevención para conducir sin alcohol. Aunque se le denomine coloquialmente alcoholímetro, lo que buscamos es evitar accidentes que traigan pérdida de vidas humanas, que traigan daños a la integridad corporal o al patrimonio. Cada accidente de tránsito genera gastos importantísimos para reparar vehículos, para sanar, o incluso la pérdida de vidas, que eso ya es un daño que no tiene precio y que es de por vida para familiares de las víctimas. Se ha trabajado también en un tema de masculinidades responsables. Eso es importante. Porque algo que comentábamos con la doctora es todo lo que se genera en cada conmemoración del Día de la Mujer, de Día en Contra de la Violencia de Género, va enfocado a las mujeres. Y las mujeres ya saben que son víctimas y en qué consiste la violencia, pero muchas veces los hombres no nos damos cuenta que estamos violentando a alguien con nuestra actitud cotidiana. Exacto. Entonces necesitamos entender que eso afecta y necesitamos modificarlo. Son muchos temas que se han trabajado desde el Instituto de la Mujer y que generan una conciencia clara de que debemos fortalecer y qué tenemos que evitar. Sí, yo creo que justamente el papel de Lorena es muy relevante, muy importante en esa comunicación y en ese trabajo que todavía tiene en el instituto, ¿no? Ese vínculo en el Instituto Nacional de Salud Pública, que pueda transmitir todo ese conocimiento, colaboración, y que pueda pues todo esto hacerlo en favor de la ciudadanía, no nada más en las mujeres, que es el tema principal, pero creo que también para niños, adolescentes, hombres, pues es muy relevante, ¿no? Y yo creo que también ahí, no creo, sino más bien confirmo que desde la Dirección General, desde el Instituto del Instituto Nacional de Salud Pública, el doctor Eduardo Lascano, está muy interesado en hacer este vínculo y este trabajo en conjunto con toda la evidencia y todo el trabajo que se realiza desde aquí para poder hacer estas acciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se nos está pasando el tiempo muy rápido. ya casi tenemos que ir abordando otros temas, pero ya más para cerrar este tema, Lore, me gustaría que cerráramos con esta diferencia entre otras administraciones, que ya lo has comentado, y el actual abordaje que tienes. Entonces, ¿qué es lo que sigue para el Instituto de la Mujer? ¿Cómo vamos a concluir varias de las acciones que ya tienes implementadas? Y finalmente, ¿qué beneficios tú visualizas al concluir esta administración? Bueno, primero, Nene, son 19 meses que han transcurrido, y creo que nos falta tiempo para realmente estamos sentando bases, pero realmente para poder ir evaluando ya como tal el impacto, bueno, nos faltaría más tiempo. Hoy por hoy ya podemos decirles que estamos en condiciones de presentar resultados.
y los resultados derivan de la diferencia que acabas de mencionar. La diferencia es que no importa, incluso quizá pudiesen haber invitado a una persona que tuviera toda la intención y también el conocimiento, por supuesto. Afortunadamente hay muchísimas mujeres que lo tienen, y mismo de las salubristas que y exalumnas de aquí seguramente nos podrían aportar muchísimo. Pero si no hay una voluntad política, no se avanza. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? Esa es la diferencia. Que si tú tocas puertas y tocas puertas dentro de tu mismo ámbito y no se te abren y no se hace esta transversalización de la que hemos estado hablando, si no hay una colaboración, decía Alicia Uriose y del, por ejemplo, con el protocolo de atención a mujeres durante este programa de Conduce Sin Alcohol. Este es uno de tantos, digamos, participación en los protocolos de actuación policíaca que tanto le preocupa a la gente. Entonces, a nosotros no nos preocupa, nos ocupa. Si no hubiese esa vinculación y esa voluntad, no pasaría nada. Uh-huh. Pasaría quizá en el momento, pero hasta ahí. Sin embargo, hay cosas que están establecidas y acciones que están establecidas ya en un reglamento, lo cual nos permite que no queden solamente en proyectos, en programas, sino que realmente vayamos a políticas. Y creo que esta manera diferente de actuar y de tomarse en serio un tema tan importante y trascendental como lo es el de la seguridad de las mujeres y la vida, una vida libre de violencia, es lo que puede hacer realmente la diferencia en una comunidad que necesita paz. Y no hablo solamente en este momento de mujeres y de niñas y adolescentes, sino en general. Por eso trabajamos con masculinidades. Nuestro trabajo también se centra en la persona. Sabemos que la necesidad, por cuestión de inequidad, por cuestión de años y años de agresiones contra las mujeres, nos hace que nuestra mirada esté ahí, pero no podemos perder de vista y centrarnos en la persona. Entonces, cada obra que se hace, se piensa, por ejemplo, en mi caso, con perspectiva de género, pero en el caso, por ejemplo, de desarrollo sustentable, de la Secretaría de Obras Públicas, lo ven centrado en la persona, pero enfocado y con esta perspectiva para las mujeres, porque, como decía una investigadora de aquí del instituto, es diferente la manera de andar de una mujer que de un hombre. Entonces, nosotros lo vemos así, y así lo estamos asentando en cada una de las acciones. Entonces, me gustaría que esta diferencia trascendiera, y no hay descanso, de verdad no hay descanso, porque es poco tiempo. Entonces, requerimos más tiempo para poderlo realmente impactar. Pero seguramente, si dejamos las bases, habrá continuidad en caso de que tengamos todo sistematizado y totalmente listo también para que sea evaluado. Entonces, también eso les decimos a la población hoy por hoy, que tengan la confianza en el trabajo que estamos haciendo y que siempre estamos abiertos a la evaluación. A final de cuentas, se puede ver mucho en los medios y muchas situaciones, imágenes, pero quien está sintiendo si lo estamos haciendo o no es la población. Claro, y justamente eso es como quienes podríamos juzgar en determinado momento, ¿no? Y hablando de estas colaboraciones, que no nada más es en el tema de alerta de género, sino también en otros temas que el instituto trabaja y que abarca, y uno de ellos es ahora un tema tan relevante que es el dengue. Y ahí es donde hemos visto colaboraciones también desde el ayuntamiento con el centro especialista en este tema aquí en el instituto y con los investigadores que están atendiendo este tema, ¿no? Desde la investigación, pero como igual decía, que llegan al ayuntamiento para que se implementen estas estrategias. Y una de esas estrategias es la termonebulización y descacharrización que se están haciendo en diferentes colonias de Cuernavaca. Platíquenos sobre esto, licenciado. Sí, por supuesto. Y antes déjeme pedirle, le dé mis saludos al doctor Eduardo Lascano. Con mucho gusto. Porque ha sido un gran colaborador del ayuntamiento. Sí, nos ha acompañado en algunos eventos en el Museo de la Ciudad. Ha expuesto parte de sus conocimientos científicos al servicio de la gente de Cuernavaca. Y ahora no es la excepción. También tenemos una colaboración con la Academia de Ciencias, uh-huh, que nos ayudan en el Comité de Emergencias del municipio, y de ahí se toman varias decisiones que tienen que ver con impacto a salud pública. Los mosquitos se generan en encharcamientos de agua, y muchas veces en la casa tenemos trastes
que acumulan agua y ahí se van generando las larvas que tanto daño están causando. Así que el municipio entró a trabajar en la descacharrización, que implica pasar a las colonias con vehículos para llevarnos todos estos trastes, llantas que ya no sirven y que solo acumulan agua. Y después de eso, contratar los servicios de personas especializadas para que en un vehículo vayan disparando los químicos que son inocuos para las personas, pero sí letales para los mosquitos. Y esa es la termonebulización. Okay. Lo hacemos entre las 6 y las 7:30 de la mañana porque los efectos del sol anulan los químicos. Entonces tiene que ser a cierta temperatura y con la luz del sol todavía ausente. Y esto nos permite ser más eficaces en el ataque a estos moscos. Entonces, hemos logrado hasta este momento de las 244 colonias que tiene Cuernavaca ya reconocidas por el Cabildo, impactar por lo menos el 40% de todas estas. Hay algunas zonas que no han presentado el problema. Entonces vamos atacando primero las que sí lo tienen de esas dos formas. Okay. Y ha sido bastante interesante. Ahora, si me permite, quisiera destacar el tema del alcoholímetro porque lo refería hace rato. La presencia del Instituto de la Mujer en este operativo de seguridad pública tiene que ver con cuidar que los policías cumplan los protocolos y el respeto a los derechos humanos, particularmente de las mujeres. Okay. Hay muchas mujeres que no siendo conductoras presentan intoxicación etílica y que pueden sufrir abusos. Y peor aún, hay muchas parejas que llevan menores de edad en los vehículos y corren riesgo. Hemos tenido en muchas ocasiones la colaboración de la directora, pero también del procurador de niñas, niños y adolescentes del DIF municipal, que se ponen de acuerdo, localizan a los familiares de los menores y les llaman para que vayan a recogerlos porque las personas adultas o el conductor ya no puede seguir manejando y es necesario trasladarlo al área de justicia cívica. Entonces, ponerles en manos seguras representa también un trabajo muy importante para resguardar su integridad. Y esto, debo reconocerlo, es un trabajo personal que hace la doctora Lorena, que implica que desde las 8 o 9 de la noche que inicia el operativo hasta las 2, 3, 4 de la mañana, ella esté presente y supervisando de manera directa ese respeto a la integridad de las mujeres. No, pues eso sí implica mucho, mucho compromiso, mucho amor, mucha pasión por el trabajo. Y sí me consta, porque en algún momento le hablé, le escribí, me dijo, voy al tema del alcoholímetro. Y yo decía, ¿qué haces ahí a las 8 de la noche? Pero ya entendí, no, muchas felicidades y qué bueno, Lore, que estás haciendo este trabajo. Y creo que es un muy buen ejemplo para todos nuestros alumbristas, para todos nuestros alumnos, que vean cuál es el objetivo también, ¿no? De trabajar con la población en favor de la salud de cada uno de nosotros. Y bueno, pues sí, también te felicito. Muchas gracias. Pues vamos a cerrar este programa ya para despedirnos, despedir a nuestros invitados. ¿Algún mensaje final, Lore? Y concluimos con el licenciado. Bueno, solamente decirles que el trabajo que se ha hecho en estos 19 meses implica el resultado de una vida justamente dedicada a la salud. Empecé también desde hace 20 y algo, muy, muy chiquita, una cosa chiquita. Sí, hace poco. En la Secretaría de Bienestar Social aquí del Estado. Y después fui la primera mujer que estuvo como jefa de prensa en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, precisamente con el licenciado José Luis Uriostegui. Fui la primera mujer, no había mucha confianza al respecto, solamente él me tenía confianza. Entonces, y espero que eso haya cambiado y que ahora haya más gente que me tenga confianza. Pero lo único que quiero destacar es eso, cerrar con que si se trabaja con una persona que cree en el tema, es sencillo, te va llevando y vas cumpliendo con los objetivos que te has planteado. Y también a decirle a la población que
pues se acercan al Instituto de la Mujer de Cuernavaca. De verdad, estamos en el Parque Tlaltenango, pero también vamos a las colonias, estamos en todos los espacios que nos permiten nuestro mismo día a día, ¿no? Tenemos 8 nodos que atendemos, uno de ellos es justamente este que está aquí en Santa María. Entonces, no nos es ajeno estos caminos, los hemos andado con algunas veces con estudiantes y también con Mario Ángeles, quiero destacar que también ha sido un aliado en este andar. Y bueno, agradecerte, Neni, agradecer a tu equipo, porque tú eres así, clave, aliada. Hemos estado contigo en programas fundamentales como prevención del cáncer, estamos ahora con algo del lenguaje inclusivo. Entonces, hay muchas cosas para tratar de avanzar y acortar. La feria de salud que vamos a hacer con el ayuntamiento que comentamos. La feria de salud que ya está aquí próxima. Entonces, bueno, y todavía nos faltan muchas cosas. Seguramente eso que hablabas de lo aguerrido, estos meses que vienen, Neni, aquí estaré presente. Muchas gracias y con mucho respeto, insisto, a la población, a las mujeres y niñas que deseen, adolescentes que deseen acercarse, estamos para eso, para atenderles. Muy bien. Y además de su mensaje final, me gustaría solicitarle que en este mensaje nos pueda también incluir estas recomendaciones para la ciudadanía sobre cómo prevenir este tipo de violencia a las mujeres. Bien, miren, nosotros creemos que las nuevas masculinidades o las masculinidades responsables tienen que ver con asumir el rol de hombría que nos toca, pero no como protectores ni sometiendo a las personas que están a nuestro alrededor, sino en un trato igualitario. Reconocer el esfuerzo que hace la mujer desde el ámbito en donde se desenvuelva, su formación, su preparación y el potencial que tiene, y abrirle oportunidades. Si no lo hacemos de esa manera, vamos a tener siempre una brecha de desigualdades en perjuicio de las mujeres. Y no lo queremos más. En mi casa, bueno, está mi esposa y tengo 2 hijas. Y creo que ellas me han ayudado a formarme, a tener una visión integral del respeto que merecen, y no por ser el varón de la casa, y tampoco ellas abusan de esa mayoría, sí, claro, que también tiene que ser recíproco. Quisiera quitarles un minuto para compartirles que el Ayuntamiento de Cuernavaca va a realizar una obra en los próximos días en Súper Avenida... Súper importante, qué bueno que lo menciona. En Avenida Universidad, a partir de mañana a las 5:30 de la tarde, vamos a cerrar el paso del centenario. Tenemos que sustituir drenaje. Como ustedes han visto, porque circulan todos los días, se ha colapsado el drenaje y las aguas que circulan por ahí van a flote y se llevan todo el material asfáltico. Esta obra va a durar aproximadamente 20 días, pero después tenemos que asfaltar. Vamos a abrir una zanja de 2 metros de profundidad a lo largo de casi 300 metros de distancia, y no podemos hacerlo solamente en trabajos nocturnos. Tenemos que cerrar completamente la vialidad. Así que quienes vengan del sur no van a poder subir después de Lienzo Charro. Tendrán que tomar vías alternas, sugiero la calle Nacional, entrar por la carretera federal, llegar a la Nacional, bajar por Narciso Mendoza, que está aquí abajo, y ya tomar Avenida Universidad, o subir por el Lienzo Charro hacia el Tianguis de Chamilpa, o hay otra avenida en Chamilpa que pasa abajo de la autopista y conecta a la universidad. Hay 3 vialidades que nos permiten que el tráfico fluya durante todos estos trabajos. Posteriormente a la instalación del drenaje, vamos a hacer un asfaltado desde casi enfrente del Instituto Nacional de Salud Pública hasta el Lienzo Charro. Okay. Va a quedar muy bien el trabajo. Son casi 11 millones de pesos que estaremos invirtiendo en esta obra, y que deseamos resuelva de manera importante todo ese tráfico que se genera y el daño que se presenta en cada temporada de lluvias. Sí, que puede ser mucho más grave, como por ejemplo un socavón o algo así. Entonces, qué bueno que lo están atendiendo. Sí, es muy necesario. Va a causar mucho conflicto de un mes alrededor, pero creo que los beneficios van a ser, pues,
por mucho más tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado Uriostegui, que es el presidente municipal de Cuernavaca, doctora Lorena Castillo. Lore, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por toda tu participación. Pues gracias a todos por escucharnos, gracias al equipo de Radio CPM, a cada uno de los que hacen posible este espacio. Y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, buena tarde.